Muy bien, estamos aquí entonces en nuestro espacio dedicado a conocer más sobre yoga, aquí con Andrea Kosowski, quien es la presidenta de la Asociación de Yoga de San Juan. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Ya es una amiga de la casa, sí, ya la hemos tenido varias veces por aquí. Bien, Andrea, bueno, contanos quién nos visita hoy, porque la verdad que el tema es muy interesante para compartirlo. Exactamente. Buenos días a todos. Hoy nos va a visitar Nora Vargas, que es la presidenta de la Asociación de Yoga en la Educación y Yoga para Niños. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, contanos un poco de lo que hace tu asociación y sobre todo, ¿cómo entra el yoga en la educación? La verdad que nos hemos quedado todos sorprendidos. Vamos a contar primero quiénes somos. La Asociación de San Juanina de Yoga en la Educación pertenece a la Federación Argentina de Yoga, al igual que la Asociación de Yoga de San Juan, y tiene como fin específico enseñar o transmitir técnicas de yoga, un yoga laico, un yoga totalmente basado en la técnica, en las escuelas y sería en la parte formal y sería en la no formal, en los clubes, en las municipalidades, en los centros, en los SIC, en todos estos lugares donde yo no tengo una educación formal. La educación formal, en algunas estamos incluidas en la currícula, y en otras hemos tenido, este año no porque es atípico, pero modalidad taller, donde hemos podido mostrar y los docentes han podido valorar el resultado que esta actividad produce en sus chicos. Y hemos logrado que se integren. Desde el año 2000, la Federación Argentina de Yoga implementa en Argentina un programa totalmente laico con una cantidad de ítems que son comunes a todo el mundo, en todo el resto del mundo donde se da yoga. En otros países esto ya es algo habitual y muy común. Nosotros estamos como desde el 2015 aquí en San Juan haciendo los inicios de esto, pero bueno, esto que ya existe y está lleno de totalmente tabulado, que sí y que no. ¿Por qué? Y por eso es una especialización. ¿Por qué? Porque está el profesor de yoga que tiene generalidades, pero cuando yo voy a ingresar a una escuela o cuando yo voy a trabajar con pequeños, medianos y adolescentes, yo tengo que tener muy claro qué características evolutivas tiene cada uno, qué posibilidades tiene para hacer. Yo no le voy a pedir que haga lo que sé que en su cuerpo y su razonamiento no da. Y tampoco le voy a dar algo demasiado fácil a alguien que lo puedo desafiar con sostener una postura o con crear algo propio en el adolescente. Según cada edad, yo voy a tener la posibilidad de implementar distintas técnicas. Hay algunas comunes, como la actitud postural. Lo primero que vamos a hacer es corregir la postura. Tenemos niños muy acostumbrados a estar sentados, anchitos, enroscados, sentados sobre un pie, lo que ya genera una distorsión en la cadera y una malformación, una mala ubicación, no malformación, pero con el tiempo pasa a ser una malformación en mi columna. Entonces yo tengo que tratar de educar desde más pequeñito mejor esta corrección postural. Sentado hasta el tope del asiento, apoyada la espalda en el respaldo, el pupitre que esté más o menos, si voy a trabajarlo desde el aula, que esté justo a la altura donde yo pueda escribir sin tenerme que enroscar hacia adelante o sin estar sentado en la puntita, cosa que también se da en la puntita de la, de la silla y todo retorcido y tratando de llegar. Eso va a corregir a futuro distintas problemas de sifosis, escoliosis o lordosis que se dan mucho a lo largo de la escuela primaria cuando no se corrige esta postura. Bien. Esa sería una base. La otra base
sería la respiración. Cuando yo aprendo a respirar, y para eso el órgano, Dios nos dotó, el universo nos dotó de esta nariz, sí, para respirar, para inhalar y exhalar por ella, porque tiene un motivo. Cuando yo aprendo a respirar, inhalar y exhalar por nariz, estoy pudiendo aumentar la capacidad pulmonar, bajar el cansancio, oxigenar la mente. Estoy pudiendo aumentar mi posibilidad de concentración, uh-huh, con lo que después en la clase esta posibilidad de concentración es algo espectacular para el docente. Claro, sí. Hay menos dispersión. Sobre todo con adolescentes, ¿no? A cualquier edad hay menos dispersión, hay más, hay más disposición a aprender porque mi mente está más fresca y mejor oxigenada. Por eso aprendemos a respirar por nariz. Hay ejercicios respiratorios específicos que se pueden hacer para aumentar la capacidad pulmonar. Después vamos metiéndonos ya en lo que son las posturas. Las posturas me dan la posibilidad de descubrir qué puedo y qué no, de respetar hasta dónde puedo, donde yo estoy ya educando en valores, ¿no es cierto? Porque estoy aprendiendo a ser tolerante primero conmigo, hasta donde puedo. Sí. Y con el otro, que si no puede, que también está bien. Uh-huh. No existe postura de yoga que esté mal hecha. Existe una posibilidad de rango en la que yo lo puedo hacer. Y entonces yo aprendo que hasta ahí puedo y está bien. Porque si hay algo que en yoga no hay en las clases, es competencia. Uh-huh. Si yo voy a competir, voy a ver si yo soy competente conmigo, a ver cuánto puedo yo ir creciendo en esta posibilidad de desafiarme a mí mismo para mejorar. Bien. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Y cómo ayuda en todos los ámbitos de la educación. Debería trabajarse en forma interdisciplinaria, ¿no? La idea es, hasta ahora íbamos a nuestra clase de yoga. Uh-huh. La idea es que los docentes también se integren y participen. ¿Por qué? Porque si ellos se integran y participan, saben qué está sintiendo el alumno y entonces pueden ayudar. ¿Qué pasa si con una clase, pongamos, experiencia que hemos hecho, antes de una evaluación, enseñarles a los chicos de sexto grado que antes de mirar la evaluación que tenían, que les ponían en el banco, pedirle a la maestra que lo permitiera, cerraran los ojos, hicieran tres respiraciones profundas, que no es más que sonreír para que el aire no se cuele por la boca, uh-huh, con los labios pegados, inflar la panza, sacar todo el aire de la panza, tres veces, y recién ahí mirar la prueba. Yo les decía, no es mágico, hay que saber, pero eso va a hacer que mi mente permita que yo pueda ir encontrando todos esos conocimientos que están guardados, y como yo bajé un cambio, uh-huh, frente a la prueba, con la respiración, yo puedo enfrentarla de otra manera. Claro. Esa es la idea, que las técnicas de yoga nos ayuden a enfrentar las situaciones. Lo que nos pasa siempre no lo podemos evitar porque viene de afuera, pero el cómo lo vamos a enfrentar, eso sí ya depende de si nosotros aprendimos una forma de respiro, me fijo a ver dónde está la incomodidad, la aflojo, a lo mejor con un pequeño movimiento de hombros, uno de cuello, muy suave, la aflojo y ya no tengo esa tensión. Entonces yo me enfrento a lo que sea que me tengo que enfrentar con otra disposición. Eso ayuda al aprendizaje, eso ayuda al silencio en la clase. En la vida también, ¿no? También, pero sí. Nosotros estamos hablando aquí de la educación. De la educación, y también pasa lo mismo en un centro o en un club o donde sea. O sea, si estamos todos como muy revolucionados, bajamos un poquito antes de empezar, empezamos y hay otro clima. Uh-huh. Con ese otro clima yo puedo inclusive, hasta sea antes de un deporte o sea en la clase, puedo hasta enseñar más. Uh-huh. Puedo ir un poquito puedo más. Puedo un poquito más. Sí. Y además, a mi docente, yo he sido docente muchos años, así que a mi docente también me tranquiliza. Uh-huh. Y me permite que el clima de calma, yo pueda estar más calmado y pueda transmitir de una manera más empática
y más amena el conocimiento. Y es probable que los conocimientos transmitidos en armonía puedan llegar mucho antes o quedarse más fijados o que permitan mayor concentración a la hora de estudiar después. Claro. Si yo tuve una linda clase, ¿no? También ocurre que, por ejemplo, algo muy importante de todo lo que va diciendo Nora, también es importante porque los chicos en las escuelas están acostumbrados a hablar por arriba de su tono de voz y demás. Y cuando nosotros vamos a la escuela, al grado, lo que sea, uno empieza a hablar tranquilo, pausado. Entonces, al principio nadie entiende la consigna. Entonces, claro, porque no escuchó. Entonces, la idea es esto, que los niños, que los chicos empiecen a entender que uno habla de otra forma, más pausado, no está el grito, digamos, y la verdad que eso es re importante para los chicos, porque eso ayuda también a que ellos empiecen a conectarse con que, ah, sí, esta es la profesora de yoga que vino a dar la clase, tengo que calmarme. Entonces ya el tono de voz también ayuda a que los niños empiecen a relajarse. Claro. Nora, ¿lo están trabajando en muchas escuelas? ¿Cómo es la aceptación también de las este escuelas? Año no. Sí, este la año particularidad. Pero el año pasado hemos tenido escuelas donde las profesoras que estaban haciendo la especialización en las escuelas públicas lo han hecho tipo servicio porque no había retribución monetaria por ello. Pero sí en las escuelas privadas, como te decía, en algunas estamos incluidas en la currícula, como pasa con el Conejo Tito o el Jardín de la Escuela Modelo, el Colegio Los Andes. En otros lugares es como modalidad taller, bien, donde hemos estado un tiempo y después se evalúa más o menos qué fue. Y bueno, y vamos a continuar este año, Sí, todo cambió. Todo cambió y bueno, veremos el año que viene. Uh-huh. La idea es, estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación, a ver si podemos generar un proyecto para que pudiesen tener primero los docentes y después los alumnos acceso a estas técnicas de yoga, que lo primero que nos van a enseñar es a respetarnos y respetar a conectarnos con nosotros mismos, a poder bajar el nivel de ansiedad y en consecuencia no responder al otro de manera resorte. La idea es que yo pienso lo que voy a decir y después lo digo, porque si no es como si yo fuese un resorte, alguien me toca y salto. Y muchas de las agresiones que tenemos hoy o del nivel de agresividad es porque nadie se detiene un segundo a pensar que quizás el otro lo que está sintiendo también es una incomodidad que no sabe cómo expresar. Claro. ¿No? Y el yoga encontraría en estas situaciones la posibilidad de a través de las posturas, de la respiración, se hacen también pequeñas series según la edad, o sea, los más chiquititos, como una especie de cuento. Claro, justo seguir. Iba a consultarte desde qué edades lo empezás a trabajar. Y nosotros estamos desde los 3 con Andrea en el jardín. Y bueno, no, hemos terminado también con adolescentes de 6º año. Y para cada grupo etario hay una modalidad específica. Bien. Con los chiquititos es una especie de juego que dura entre 2 y 3 minutos. Sí, y hay que cambiar. Con hasta tercer grado uno puede hacer unos juegos un poquito más largos. Con los de 4 a 6º grado uno puede ya armar una serie y ver si ellos pueden sostenerse en la postura, agregarle a lo que se llama variantes de piernas y de brazos, agregarle otra cosa que se llama también posturas de cara y de manos, y entonces ir enriqueciendo esas mismas posturas, que son quizás las que usaron los chiquititos, pero ellos ya va siendo diferente, y podemos agregarle el tiempo que la voy a sostener con la respiración, y después con los más grandes, que tienen el desafío de, como adolescentes, mostrar el cuerpo. Hay que exponerse ante el grupo mostrando el cuerpo. Aunque todos lo estemos haciendo, el adolescente piensa que todas las miradas están solo sobre él. No es así, pero bueno, él siente eso. Entonces, el hecho de
animarlo a que lo haga, a que está bien como lo hace. El hecho de encontrar posturas que desafíen su posibilidad de acción, que antes no lo haya hecho. Uh-huh. Se usan mucho las posturas de equilibrio para los más grandes. El equilibrio tiene que ver como es adentro, es afuera. Así que sí. Tanto equilibramos el cuerpo como también tratamos de equilibrar en nuestra mente y nuestra emoción. Así es. Y entonces ahí es cuando ellos van sintiéndose contenidos por la misma clase de yoga. Uh-huh. Qué bueno. Y de verdad la disfrutaban. Sí. Nosotros cuando estuvimos con la experiencia con el secundario, íbamos hasta un polideportivo, ¿no? Iban todos bulliciosos, se empujaban, como sí, juegan los adolescentes. Era un grito. Volvíamos y todo el mundo quería tener la hora posterior. Sí, porque venían todos muy tranquilos. A la clase de yoga, porque decía que se aprovechaba de una manera diferente. Mira, qué interesante, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué pasa con la meditación y las edades, Nora? Bien, eso es importante de recalcar. Nuestro maestro, el doctor Fernando Esteves Griego, uh-huh. Explica el por qué. Él es psicólogo. Sí. Y entonces, hasta los 12 y a lo mejor hasta los 15, depende del niño, si es un niño como más suelto, más independiente o no, hay una evolución del pensamiento que sería hasta llegar al pensamiento lógico, que es cuando ya tenemos a esa edad, cuando podemos hacer abstracciones, uh-huh. que es cuando yo puedo meditar, porque meditar sería el espacio vacío que yo puedo encontrar entre un pensamiento y otro. Uh-huh. Ese espacio sería el que yo voy a ir agrandando en la meditación. Pero en los pequeños no, eso no se da, porque al contrario, nosotros estamos estimulando su pensamiento a que imagine, a que cree, a sí. que asocie, a que vaya inventando, a que pueda adquirir la mayor cantidad de conocimientos. Entonces no podemos pedirle que tenga espacios vacíos. Es imposible para él tener espacios vacíos. Uh-huh. ¿Con qué se reemplaza eso? Se reemplaza con relajaciones. Con relajaciones que pueden ser quizás alguna meditación guiada. O sea, ¿qué es eso? Uh-huh. Es nada más que una visualización guiada. Bien. Lo llevamos por un lugar agradable, uh-huh. o lo hacemos imaginar un color, lo hacemos respirar ese color, lo podemos hacer también con algo que se llama tenso-relajación, que es poner muy tenso, empezamos por alguna parte del cuerpo, primero con los más chiquititos, con algo bastante completo, o sea, bloques, piernas, brazos, tronco. Uh-huh. Vamos aumentando en edad y podemos ir como mucho más fino, solo claro. un pie, solo una pierna, solo una mano. Y ya con los adolescentes sí podemos ir segmentando bien y tensando y aflojando, uh-huh. tensando y aflojando. Y además haciendo que tome la conciencia, el cuerpo, de qué está haciendo. Qué partes están apoyadas, cuáles están tensas, cuándo aflojo, qué apoya, qué no apoyaba antes. Y entonces eso va haciendo que mi cuerpo se relaje y que mi posibilidad de respiración también afloje y sea más lenta. Siempre hacemos hincapié en que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación, porque eso ayuda a aflojar uh-huh. la musculatura de todo el cuerpo. Y cuando yo estoy relajado físicamente, puedo permitirme relajarme mentalmente uh-huh. y puedo permitirme también relajarme emocionalmente. Bien. O mirar eso que me pasa y que me mueve mucho la emoción de otra manera. Uh-huh. Qué lindo, ¿no? La verdad que es muy interesante. La verdad que, Nora, ¿cómo tienen que hacer los docentes o quien quiera conocer más Bien. Sobre el trabajo de ustedes y poder sumarse? Estamos preparando con la asociación un, ya avisaremos, creo que será por Google Meet. Ah, vía todas estas sí, recursos tecnológicos. Así, totalmente gratuito. Uh-huh. Va a ser en la primera semana de agosto. Uh-huh. Y entonces va a estar destinado a toda clase de docentes de todos los niveles.
porque convengamos, estamos hablando de docentes, nos hemos centrado a lo mejor en profesores de secundaria y maestros de primaria, pero los universitarios más o menos deben tener los mismos problemas, exacto. O sea que van a estar todos invitados, ya les vamos a pedir cuando tenga la fecha exacta y la difusión para que nos puedan ayudar a que la mayor cantidad de docentes, creo uh-huh. que entran 150 en cada sala y si hay que hacer más porque se llenen, no va a haber problema de generar una segunda charla. Bien. La idea es que podamos sacar provecho de esta actividad que yo creo que salió para quedarse y para ser aprovechada. Uh-huh. Porque durante mucho tiempo a lo mejor la gente no se acercaba porque pensaba que era algo, esto que lo relacionaba por desconocimiento. Nadie pensaría que el Kung Fu uh-huh. es algo religioso. Claro. Y sin embargo, del yoga a veces lo pensaban por desconocimiento. Sí, sí, sí. En cambio, la idea de acercarnos nosotros a las instituciones con este programa laico, que fue lo primero que entusiasmó al ministerio, porque hasta el 2019 hemos trabajado con el aval ministerial uh-huh. de lo que pasa que dura un año lectivo y bueno, uh-huh. el año siguiente generábamos otro. Este año estábamos generando uno, pasó nada. Pero bueno, yo pienso que vamos a tener una buena acogida de los docentes y los que quieran estudiar yoga en la educación, uh-huh. que es, como dije, una especialización después de ser profesor de yoga. Uh-huh. Primero tienen que hacer el instructorado o el profesorado de yoga en la educación. Bien. Y después se hace esta especialización. De hecho, bien. Este sábado es el módulo de la especialización. Uh-huh. La primera vez que va a ser online, porque bueno, estábamos esperando a ver si podíamos volver, no podíamos volver, no podemos volver, lo hagamos online para que todo el mundo que ya estaba anotado pueda hacerlo. Bien. Porque lo bueno de esto es el campo laboral. Uh-huh. No estamos hablando solamente que yo tengo que tener un centro o trabajar dando clases de yoga en un instituto de danza. Uh-huh. Yo puedo ofrecerme en las escuelas, yo puedo ofrecerme en los clubes, en las municipalidades, para dar yoga para niños. Uh-huh. Muy bien. Que es una cosa distinta al dar yoga por adultos. Exacto, exacto. Después vamos a seguir seguramente en programas sucesivos ahondando bien. Sobre este tema, que la verdad que es muy lindo, muy, muy lindo. Y Nora es muy didáctica para explicarlo, ¿no? Exactamente. Muy clara en los conceptos. Bueno, gracias. Si podemos, un día vamos a venir con niños. Ah, buenísimo, bueno. Si nos permiten, vamos a hacer una clase en vivo para que cortita, como la que tienen los chicos, para que podamos pueda conocer. Apreciar la comunidad en general, tanto los papás como algún docente o alguien que esté interesado en algún club o alguna municipalidad, ¿qué es esto del yoga para niños? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. La verdad que es muy lindo, como siempre, muy, 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 digamos, necesario ir conociendo sobre el yoga y nos vamos dando cuenta cada vez que conversamos con ustedes lo lindo que es incorporarlo, ¿no? Lo bueno, lo que nos puede ayudar a todos, ¿no? En diferentes ámbitos. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Nora. Bien, y muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Bien, nos reencontraremos entonces el viernes. Sí, el viernes preparados para una actividad. Bueno, buenísimo. Para movernos. Cerramos entonces nuestro espacio dedicado al yoga y enseguida continuamos con más información.